Acciones en el renovado José Ortega Martínez, la casa de los Raptors, recibiendo la visita de los pioneros de Querétaro. Y en las acciones del primer cuarto, Ryan Paos, el quarterback de Querétaro. Ese pase que quedaba demasiado alto y Karim Darrington se lo llevaba. Intercepción para el equipo de Raptors, que venía a su ofensiva sin Bruno Márquez, que está lesionado. Y Graham Kelly regresaba a la cortesía. Víctor Tejeda interceptaba para los queretanos. No se hacían daño en los primeros 15 minutos. En el segundo cuarto avanzaba la ofensiva verde. Manuel Barrios la dejaba en la 1. Y una jugada después venía el mismo Graham Kelly en una jugada personal para romper el cero y poner al frente al equipo de Raptors. 6-0. Este gigantón de 2 metros 4 centímetros, apoyado desde luego pues por toda su línea y todos que lo impulsaban para llegar a zona prometida y así conseguir la primera anotación del partido. Graham Kelly, quien está supliendo al lesionado Bruno Márquez. El extra iba a ser bueno, así que se ponía la pizarra 7-0 en el segundo cuarto. Todavía en acciones de ese periodo venía el gol de campo de Ángel Sánchez de 35 yardas para incrementar 10-0. Se movía la pizarra y de nueva cuenta Sánchez, ahora de 47 yardas, colocaba el 13-0, favoreciendo al equipo de los Raptors. Da cuenta, venía Paos, presionado, otra intercepción. Bradley Friesen se llevaba el ovoide y así se iba a acabar la primera mitad con el 13-0 favoreciendo a los locales. En el tercer cuarto venía Adam Olivares, soltaba el ovoide y lo recuperaba Fernando Ramírez. Pick six, adiós, y la anotación del equipo de los Raptors para poner el 19-0. Pero hay que darle el crédito también a José Luis Mesa, quien es el que hace la persecución. Ahí tira justamente el golpe para que suelte el ovoide de Olivares. Y Fernando Ramírez muy atento para recuperarlo y llevarlo hasta zona prometida. Así que el equipo de los Raptors estaba con una ya importante diferencia. 19-0 en el tercer cuarto. Más por parte de la ofensiva. Venía el pase de Kelly, interceptado. Ahora Drew Morris para el equipo de pioneros y la defensa queretana los mantenía en el partido. Hay que decirlo que es lo mejor que tiene este equipo de pioneros. Venía Raptors, la presión, le iban a caer y Cristian Treviño conseguía el safety. 2-19, lo único que iba a conseguir en cuanto a puntos Querétaro. Se acababa el juego, Raptors ganó 19-2 a pioneros.